El sector tabacalero de Colombia se ve afectado por medidas que se han tomado y perjudican a miles de cultivadores de tabaco. Al respecto, hay un pronunciamiento de la Organización Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco, Fede Tabaco. Lo primero que tengo que decir es que la decisión que tomó Philip Morris el día de ayer fue una decisión totalmente inesperada. Nos cayó como un balde de agua fría. Nadie sabía de que se iban a retirar del país. Menos cuando en repetidas ocasiones se les solicitó la permanencia, se les preguntó sobre la permanencia de la empresa en Colombia y la manifestación que hacían era que siempre iban a estar aquí, era que no se iban a retirar de Colombia, por eso semejante sorpresa el día de ayer. Yo creo que es como una falta de respeto hacia los agricultores, hacia miles de familias que durante décadas, durante generaciones se han dedicado a cultivarle tabaco para ellos. Me parece que es un acto de poca seriedad y responsabilidad frente al sector primario que son los agricultores. Primero que todo, decir eso, de que nos sentimos muy, muy tristes por esa decisión, puesto que son alrededor de 2.500 familias que en el país dejarán de cultivar tabaco a partir del año 2020. Y por supuesto, eso no solamente impacta a la familia, sino también impacta al comercio, a los almacenes, al transporte, en general, a toda la comunidad que genera desarrollo y progreso en las diferentes regiones. Yo considero de que, pues, frente a esto, nuestra solicitud que le estamos haciendo, que le vamos a hacer, es que debería haber un tiempo de transición en donde los agricultores puedan establecer nuevos cultivos, aprender de nuevas actividades agrícolas y, por supuesto, seguir viviendo, seguir trabajando en el campo como siempre lo han hecho. La Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco ha impartido orientaciones precisas. La verdad, hay que decirla, no solamente las 2.500 familias que dejan de cultivar tabaco en el país con esta decisión, sino las casi 7.000 familias que en los últimos 8 años han dejado de cultivar tabaco en el país por una decisión de la industria de manera sistemática de estar reduciendo áreas. Yo creo que el problema para el sector agrario, el problema para los tabacaleros y para la comunidad general es bastante fuerte. Y yo creo que aquí nos toca entre todos hacer un plan de contingencia en donde nos permita salir adelante. Yo creo que en el día de hoy estamos reunidos con el Ministerio de Agricultura y estamos ya formalizando un plan de trabajo con miras a atender esta difícil situación que se nos presenta por esta decisión que tomó la industria. Quizás no de manera bilateral, pero que al menos debería ser consultada con la comunidad, debería ser consultada con ese eslabón tan importante de la cadena del tabaco como son los agricultores.